El Centro Nacional de Golf fue el escenario sobre el que se resolvió la segunda y emocionante jornada del Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales, que a lo largo de estos dos días ha dado cita a 50 parejas compuestas por los golfistas habituales del Tour madrileño. Tras la primera vuelta, disputada bajo la modalidad de golpes alternos, hoy le llegaba el turno a la de mejor bola. Con cuatro equipos en una distancia de dos golpes, la jornada se presentaba de lo más abierta y, dada la modalidad, cualquiera de ellos podría terminar por dar la vuelta a la clasificación. De hecho, Lagarto y San Sebastián ponían del revés el marcador con una vuelta de 62 golpes, para terminar el día con 10 abajo para un total de 12. Bueno, chicos, enhorabuena. Muchas gracias. Un torneo bastante duro este, aunque de los que más apetece jugar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad que es un trofeo que tengo muchas ganas porque siempre pues juegas con una pareja y yo además que Francisco es amigo mío, pues tengo muchas ganas y mucha ilusión con este torneo. No sé si Chisco va a decir, ¿no? No, sí, la verdad que con Jorge llevábamos muchos años quedando bastante bien y el último día pinchando un poco, pero... Y este año pues hemos ido a por todas y hemos ganado, hemos tenido suerte, pero hemos ganado este año no nos quejamos. Bueno, hacemos un resumen, ¿cómo ha sido estas dos jornadas? ¿Ayer qué ocurrió? Ayer le pegamos bastante bien y tuvimos un fallo en el 12 que hicimos un doble bogey, pero bueno, la modalidad foursome es súper complicada, entonces siempre hay que pinchar, pasa que pinchamos con mucho error. Y hoy pues hemos jugado... Hoy la verdad que nos hemos compenetrado muy bien. Eso es. O sea, los hoyos que yo he podido fallar, Chisco ha sabido solventarlo y hacer muy buenos cuatros y verdis. Y en los hoyos que él, pues eso, ha tenido un poco de dificultad, he estado yo para compensarlo. Compenetrado, esa es la clave. Oye, Jorge, la verdad es que os ha salido casi todo, porque tú te has metido en algún lío del que has salido bastante bien. Sí, la verdad que sí, la verdad que, pues eso, me he metido ahí en un lío en el hoyo 4 cuando me he pasado por detrás de green. Pero bueno, hemos tenido un poquito de suerte, he conseguido hacer un buen approach y hemos salvado el 4. Oye, ¿en algún momento os habéis visto ganadores? ¿Sabíais cómo ibais? No sabíamos cómo iba la gente porque, bueno, luego hay dices resultados, quitas, no sé qué, no se sabe, no hay leaderboard. Íbamos a las que menos pudiéramos hacer. De hecho, hemos hecho 3 pares para acabar con 3 opciones muy claras en los 3. 3 pads míos en el 16. Y 2 pads cortos, vamos. 17 bueno. Y 18 de Jorge, sí. O sea que queríamos más, porque no se sabía nunca. Exactamente, no es que quisiéramos, nos conformábamos con menos 12, no. Queríamos ir a por más. Este es el segundo trofeo de Jorge, ya ganó en Valdeluz. Chisco ganó un individual. Yo en Lerma hace tiempo ya que no me acuerdo. Bueno, a ver este año. No, si... que para cuándo te viene. Que yo ya le he ganado este año, que cuando te viene a ti. Pues bueno, pues ahora, siguiendo como estoy jugando y un poco rematar los fallos que hemos hecho hoy, que hoy Jorge me ha solventado, pues otro día que salga. Vamos, yo creo que si sigue jugando así, como está jugando y con la tranquilidad y como está dándole a la bola, no creo que tarde mucho en llegar, si sigue en esa línea. A un golpe de los campeones, la dupla Balmaseda y Vicente llegaba al 18 aún con las espadas en alto. No en vano, una magnífica jornada de 64 golpes les metía de nuevo en la pelea. Sin embargo, un error de Balmaseda que falló un pad definitivo para forzar el desempate les dejaba con la miel en los labios. En tercera posición, después de 2 jornadas de 68 golpes y de haber dejado atrás el liderato del primer día, terminaban Colomo y Jacinto, completando el podio de la prueba.